Pues sí, esto mi hermano y yo hemos pensado que no podemos dejarlo. Y de hecho, pues la gente ha correspondido igual, como que no pasa nada. Y es lo que debe ser. Las autoridades tienen que ver que las fiestas han de continuar, porque no estamos hundidos todos, pirotécnicos, todo lo que se cuece alrededor de la pirotecnia, fiestas, fallas, todo. Entonces, yo creo que entre todos tendrán que dar un poquito de solución. Son una parte activa y esencial, es decir, no se entendería el mundo de las fallas sin la pólvora. Y desde el punto de vista de esa pólvora controlada, que es la que nos aplican los pirotécnicos, ¿no? Con su buena fe y con su arte. Es un arte, son artesanos del fuego. Y como no, pues tenía que estar aquí con ellos. A muchos los conocía, a otros no los conocía personalmente, los conocía por su prestigio como pirotécnicos, pero ha sido una ocasión para poder estar con todos ellos, mostrarle mi apoyo, mi agradecimiento por su trabajo bien hecho y una forma de estar más en contacto con ellos de cara, pues, ya a los próximos acontecimientos que tengan que venir en la ciudad, ya como responsable de Junta Central Fallera y como concejal de fiestas. Un rato agradable a pasar con todos ellos.